Y volvimos, señoras y señores. Bueno, más señores que señoras, creo. Esta es la última partida del día de hoy. Es la última partida de la primera fecha. Y tenemos a su mano izquierda a el representante de Comileia, no te metas, que es Nistan. Y tiene a Darth Vader, Rexler Wrath, por fin vemos un Defender nuevamente acá. Y Scimitar Squadron Pilot. Ahí ven los upgrades, Rexler con Crackshot, Vader con su compañero, con el fiel compañero de todos los TIE Advance, que es el Fire Control Systems, y Afterburners. El Bomber, que también tiene su gran compañero, es el Barra Shortcuts. Y del lado derecho, Alec, con el build muy parecido al que llevó al All Stars, al que le llevó la final, que son dos ARCs, uno es genérico, el otro es Sinker, ambos con Shield Upgrade, dos Gold Squadron Troopers en el B-49, sin ningún upgrade, y Luminar Unduli, que hoy día tiene el Astromech, que le va a reducir la dificultad de sus maniobras básicas de velocidad 1. Son 5 naves contra 3. Son, me parece, si no me equivoco, 34 vidas contra contra 18, creo. Casi casi le duplica la vida y la cantidad de dados también es obscena. Yo no sé cómo Guillermo Sabana salga de esta. Tiene que rezar a los dados, ¿no? Tiene la fe y tiene la fuerza también de su lado. Tiene una fuerza más. Así que cuando quiera comenzamos ya con el reloj, porque ya están seteando. Ya hicieron la mano. Sí, miren. Para que los que quieran participar en el sorteo, en la rifa, recuerden, para Buenos Aires va a ser 5 de esos... 5 de esos tokens que tiene Guillermo en la parte izquierda de sus pantallas. Y al final de esta partida vamos a sortear esa, una unidad del dial Rosángela, para que se lo pueda llevar a aquellos que se queden hasta el final de la partida. Ya no tiene focus, Guille, no va a poder hacer la acción de focus. Lo siento. Y me parece a mí muy interesante la elección de Bill. De verdad creo que ni Alec ni Guille sabía lo que iban a elegir el otro. Pero la verdad es que yo no sé, o sea, a que vamos a ver si Guille es tan inteligente como para llegar a... Te equivocaste de palabra. Sí, no. Iba a ser canchero, dije, tampoco se sintió bien. Jar Jar Binks dice, le voy a mi sensei Guille. Va uno de frente y no pasa el focus porque no tiene el token. Oye, ¿hacemos bet o esperamos que entre más gente? No, que entre un poco más gente, Que sea un poquito más rápido Guille, porque está avanzando de frente nomás. Va a ser un mini focus. Y ahora se mueve Sinker y Luminera. Es un build que tiene mucha sinergia el de Alec. Sinker está en una muy buena posición en la cual le permite rerolls a la mano izquierda y a la mano derecha. Y bueno, creo que tiene una gran responsabilidad. Creo que este es un match bastante interesante. Combor, que del equipo Combor son 3 pilotos que han llegado al All Stars. Rexler. No, la acción de Luminera fue focus, ok. Va a Rexler Brad. 3 de frente. 3 de frente Rexler. No quiere meterse dentro del engage. Una posición bastante común, incluso que algunos se tengan a Sunter ahí si Rexler fuera a Sunter, porque también hacen lo mismo. Jalan hacia adentro para evitar hacer el engage. Y hay que ver lo que tiene Vader. Vader solo tiene 2 cargas de Afterburners y me parece que está bastante lejos de la acción Vader. Y ha acelerado más o menos Alec. Así que sigan conectándose. ¿Quieren un dial ahí en el chat? Bueno, espérense al final de la partida. Quizás sea EAEA, quizás sea hasta por puntos. Ya la partida anterior fue por puntos, que la ganó Toño ajustando, haciendo tiempo, pidiendo el bar, sí, contra Luis Zurita de Pancito Superstars. No, nadie va a atacar. Se van los tokens. ¿No? A ver, ¿qué opina la gente del chat? Ahí go Alec, ahí vamos Combor. Nuevamente el favorito del público parece que está decidiéndose. Está ahí. Está ganando el partido que importa, Guille, el partido de la popularidad. Está ganando el voto del pueblo. Dice que Toño ganó por un pelo. Y también hay gente que dice, vamos, Guille.
Bueno, son ambos pilotos que se hubiesen podido cruzar en un All-Stars en caso de sorteo, en caso de alguna potencial semifinal. No son de los mejores pilotos que ha tenido la temporada pasada. En caso de que hubiese ganado Alberto, Guille, pudo ser tu final. Pudieron ser tus dados, Guille. Guille, piensa que esos dados pudieron haber sido tuyos. Mira, imagínate lanzar 3 dados y sacar 4 críticos. Imagina eso. Bueno, interesante. Incluso la elección del build de Ale con los nuevos puntos, creo que solamente Luminara bajó porque Sinker y el genérico que están ahí no bajaron ningún punto. Y eso le permite nomás meter el R4 Astromech. Porque hubiese sido interesante de repente ver más shield upgrades. Ver más hull upgrades. Ver un Delta B. No, Delta B hubiese estado demasiado caro. ¿Está en CLT Alec? ¿En Luminara? No. Está en 199 puntos. ¿No? ¿El Calibrate? No, pero prefiero el R4. No sea. Para el Segmor. Para el Segmor. ¿Ok? Calibrate también me gusta. Eso es verdad. Ok, va el Trooper avanzando rápido. Hace un evade. No vamos a hacer calibrate con Jace que tienen 2 de fuerza. Pero con un Windu quizás. Un Windu, sí. No, ahora que el Delta B subió, el calibrate podría servir bastante. Avanzando bastante rápido los Gold Squadron Troopers. La gente inventándose barra. La gente pide apuesta. A ver. Está un poquito complicado la apuesta todavía. A ver. O sugieran alguna apuesta en el chat. A ver qué es lo que podemos apostar. Si habrá eBay morado. No habrá. Si se usará el eBay morado. ¿No? Acá tenemos pilotos en el lobby. Se ha quedado Luis. Se ha quedado Toño. Está el capitán Arturo. Aliaga de Combo Squad. Acá ha venido también para apoyar a su piloto Alec. Haciendo barrel el bomber. Yo creo, no sé si consiguen en el chat, que el bomber, pase lo que pase, muere en la partida, ¿no? No sé si quieran de repente hacer la apuesta. Apuesto a que Guille hace corne con una nave que no lo tiene. Sí, sí, es una apuesta. No vamos a hacer esa apuesta porque es muy segura. Sabemos cuál es la respuesta. Creo que es Vince. Sí, sí, Vince. No fue Vince. Ahí no veo. A ver, Maximus, el chat. ¿Quién fue el que lo dijo? No, no ha sido Vince. Así a Vader. Apuesta en qué round aparece la gran Guille. Sería una buena apuesta, pero el problema es que solamente podemos hacer dos opciones. Podemos hacer varias, sí, pero si era ronda 3, ronda 4, ronda 5. Ya vamos por la segunda ronda. ¡Oh, no hemos puesto tiempo! Ya, dale ¿cuánto tiempo damos de transmisión? Y le sumas eso. Vamos 8 minutos. Ya, entonces 35 menos 8, 67. Dale, en el stream map. Mira que no lo podemos editar. Jugarán tiempo extra. Ahí está, ya, ahí sí. 66 minutos, ahora quedan un minuto con esto. Ya está, sí, ahora sí. Retomamos ahí un poquito, mil disculpas. 3 bank para Vader. 4 Coyo el Defender. Vamos a esperar un ratito, a que se acerque un poquito más las naves para o la misma apuesta la otra vez. Ok, la misma apuesta la otra vez. Vamos a darle 3 minutos para lo mismo que preguntamos en la primera partida. ¿Quién pierde primero una nave? La perderá Guille, que de las 3 naves perdería una. Vamos a darle 4. Ok, 4 minutos. Y si es que Alec pierde una nave de su mini ejército. Ahí está la apuesta, le estamos lanzando. Y les quedan poco menos de 4 minutos. Recuerden, opción 1, Guille pierde primero una nave. Opción 2, Alec pierde primero una nave. Yo creo que muere el bomber primero. No importa lo que pase. Es más, el reto de la partida debería ser si el bomber vive y sobrevive al final de los 75 minutos. Creo que era un poco complicado. A ver, Vader está un poco tímido. Dice que ha apostado solamente 20 por la opción 1. Vader apuesta 20 puntos de que Guillermo va a perder primero su nave. Yo también apostaría. ¿Qué dice el lobby? ¿Quién? Ahí el lobby de los jugadores.
¿Quién pierde primero la nave? ¿Guille o Alec? No, pero puedes sintonizarnos en Rosángela Squadron en YouTube. Guille también dice, ¿tú? Guille, todos dicen que Guille pierde primero la nave. Mira, ya Jar Binks se tiene un poquito de fe y ha botado 5 puntitos porque Alec es el primero que pierde. Ha apostado 40. ¿Está bien? ¿Quién ha apostado 40? Luciano. Tiene la fe. Oye, la gente... ¿Tiene 40 puntos? No. No, mira, la gente inteligente. Está consultando sus Rosángela Points y luego está apostando. Está bien, inteligentes. Pero ¿quién es el último uno? Guille pierde primero la nave, opción 1. Alec pierde primero la nave, opción 2, considerando de que Alec tiene el player order, o sea, él puede matar al bomber antes que el bomber ataque, o sea. La gente 40 está... pepa, boludo. Oye, pero guarden un poquito porque todavía quedan 5 fechas más. Que Luciano apostó en mi contra. Sí, sí, creo que sí. 40 pepa, boludo. Dile que lo va a agarrar a palabra. Apuesto a que hace la gran Guille. Es más, mi equipo casi se llama la gran. Oye, José Bobadilla dice que apuesta que hay un muerto en el tercer turno. Ahorita se viene el tercer turno, ¿no? Entonces ahí acercan los B49. Lo comentamos antes un poquito en la previa de este evento. Alec, tienes unos openings bastante agresivos que, dependiendo del build, me gustan bastante y que logra mantenerlos en formación. O sea, porque son naves de distinto tamaño de base. Arturo Leva también apuesta por aquí. Sí, sí, está comentando la apuesta. ¿Sí? ¿Quisieron ver uno de frente? Tres de frente. Uy, ya, se viene el... Preparen el EAEA. Preparen el minuto de silencio. Porque pronto, en sus pantallas, se muere una nave. Focus del Scimitar Squadron Pilot. Le tocan a Sinker y a Luminera. Sinker también, una gran posición de Sinker. Me encanta la posición de Sinker. Ayuda a las naves en su flank. No puedes apostar más de lo que tienes, pues. O sea, Pablo Neruda está mal, pues. No puedes dar más de lo que tienes. Y Luminara un Dooley. Estás a la segura, Guille. Estás apostando uno para cada uno. Recuerden, todos los lunes, hasta que termine esto, vamos a estar aquí. O quizás hagamos una pequeña pausa por Fiestas Patrias. Y el Defender también viene. Guille bastante agresivo, no sé qué ha hecho Vader para intentar llegar también al engage, porque no le conviene a Guillermo que más naves de Alec P y Vader por full throttle. Y su segunda acción es Focus, Classic Pussyfender. Tres bank de Vader. No sé si llegue al engage ahí Vader. Ok, Afterburner es uno, pero va a ser a rango 3. Yo quizás no lo hubiese gastado pensando de que va a ser un rango 3, pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene Guille en mente. Guille ganando ampliamente la encuesta. Ok, dos acciones Vader. Usando la fuerza. Sí, ya no, necesitamos más merch. El ataque va Vader. Tres dados de Vader. Ese no es Inter, ese es el genérico. ¿Ya? Al Battalion Pilot 10. Y primero. Pues. ¿Puedo meter Luminara? No. Porque claro, Luminara tiene el focus. Ok, son tres dados contra dos y. Ok. Focus y Evade gastó el focus para solamente perder. Un escudo. Rexler Brad. Obstruido rango 3. Al mismo Battalion Pilot que ha perdido apenas un escudo. Tres dados contra tres. Un hit nomás. Listo, no hay opción de Yuke porque no hubo evades. Y ahora va a iluminar y va a Sinker. Sinker rango 3 sin obstrucción contra el Battalion Pilot. Oh, dos hits, un ojo, gastó el focus, son cuatro dados que se defiende el Defender. Ok, gasta el focus, lo evade el Defender, pero le están comenzando a quedarse sin tokens.
Le toca a los genéricos. Rango 3, obsoleto. Rango 3 con autotrasters, pero no hay focus. Los ojos son el enemigo de Guille y... Sinker para roll. Dos crits, un hit. Contra el defender que viene con 5 dados. Tiene la nube, pero no tiene los ojos. Los ojos son los enemigos de Guille. ¡Lánzalo! Oh, le cayó uno. Dos ojos, salió. Dos ojos, un blanco y un evade. Pierde un shield. Un shield, un shield. Le faltan a los Gore Squadron Troopers. Oye, ¿llega ese? Sí, sí, llegó, sí, llegó, sí, llegó. Llegó el que está más lejos, el otro va a llegar. De todas maneras, rango 3. Dos dados contra 4. Hit y blanco. Dos hits. Sinker pagando bastante bien este engage. Una buena posición. Oh, dos y veis de mano. Sí, lo normal. Tiene el token de Ibai y eso le ayuda bastante. Sinker y... dos hits. Muy buena la habilidad de Sinker ese turno. Bueno, tenía igual el evade. Le evadió un poco de mano ajustando. Y le toca al Symmetran Squadron Bombar. Creo que no hay Bullseye. No hay Bullseye, pero... Barrage Rockets de parte del Symmetran Squadron Bombar. Tres dados contra uno. Dos hits. Un evade. Ok, actualicemos esto. Rexler Brad perdió un escudo y Alec ha perdido dos escudos. De los las 34 vías que tiene. Rexler en tres escudos y el Battalion Pilot en dos escudos. Pueden hacerse daño si quieren. Se cerró la apuesta por quien pierde primero una nave. No le conviene este intercambio de daños, este tipo de intercambio de daños a Guille. O sea, es cierto, Vader está acercándose, pero cambiar un escudo por dos escudos no le ayuda mucho. Sobre todo, este... Sí, finalmente hubiese gastado el token de Vader. No iba de comida. Acá la gente es un poco con hambre. Nosotros tenemos hambre de daños porque no se están haciendo nada los pilotos. Pero bien, Guille, que en el primer engage hayan sido tres naves contra cuatro. El problema es que se está metiendo en la boca del lobo. Creo yo, porque no... realmente no sé qué pueden hacer la mayoría de maniobras ahí. Hay una nube ahí que bloquea un poco las naves de Alec. Recordemos que primero se va a mover el arc blanco, porque es el genérico. Sinker se mueve después. Y también depende mucho de lo que hagan... de lo que pueda hacer el defender ahí. Y si a ustedes les gusta cómo se ve ese dial rojo de Vader, recuerden que al final de la partida de hoy estamos sorteando entre los que se queden así amanecida, trasnoche, sé que es un poco tarde, pero los que hagan el sacrificio van a ganarse un hermoso, o uno de ellos se va a ganar un hermoso dial de Rosángela. Y para los que quieran ganarse 5, recordemos que estamos vendiendo nuestras rifas profundos para poder tomar desayuno al menos cuando vayamos a Buenos Aires. En el mercado. Sí. ¿Una dirección? Aquí está viendo la comida. ¿Alguien dijo sorteo? Sí, está atentos Jorge Bazán, Azote, pero Azote, tienes que quedarte hasta el final. Hasta el final de la partida de hoy. Para que coman su parrillada, ¿sí? Pero de motonguito. Algo más o menos, parrillada de aire. O sea. Recordemos, Vader ya gastó una carga de Afterburners. No, es Autotrasters. No. La gente intentando leer lo que haga las maniobras, sí es posible, pero recordemos, y esa es una de las habilidades que tienes que aprender cuando vuelas iniciativa alta, es tu movimiento no depende de la mesa que tienes actualmente en la foto. O sea, Alec tiene la ligera ventaja de que los movimientos que él haga es con el escenario como está. Pero lo que haga ese defender de frente, Coyo, Bank, cerrados, va a depender mucho de la posición de las naves de Alec. Es una habilidad que tiene que aprender muy bien el jugador que haga justamente el vuelo de naves con iniciativa alta, ¿no? Rexler, quien... Voy a decirlo, no me acuerdo el escenario de dados, pero Rexler quizás hubiese podido usar el crackshot. Contra Sinker.
Ah, claro, pero le pegó al Battalion Pilot. Battalion Pilot justamente pisando la nube. Veo feas las naves de Guille. Sí, yo también veo un poco feas. Hay que ver lo que ha hecho el... ¿De quién le pegó Rexler? Rexler le pegó a Sinker Pronger, a Battalion Pilot, porque estaba con... estaba con un shield menos y le quitó otro shield. O sea, no está mal, pero yo de repente hubiese intentado pegar al otro por el tema del crash. O sea, intentar hacer un poquito más de daño. Intentando de repente cerrar casi todos los caminos el... Dos Bank y se chocó. Leyó muy bien Alec. No hay Barrage Rockets este turno porque el Bomber se ha chocado. Primer choque que se produce en esta partida. Puede que haya más. Frente ignorante de novato. ¿El Bomber tiene uno o dos Bank? Sí. Yo hubiese uno de frente. ¿O uno Bank? Sí, uno. Listo. Sinker, justo lo que acaba de hacer el Bomber. Sink. Se fue al Drain. Uy, una posición muy buena la de Sinker. Lock en el TIE Defender, en Rexler Brad. Luminaron Dooley. Oh, tres van, creo que sabemos. ¡Uy, entró! ¡Uy, entró muy buena! Focus de iluminar a Dooley. ¿Qué hizo? Tres cerrado para adentro, huyendo. Quizás. Oh, pero ese Bomber está bloqueando el camino. Ese Bomber bloqueando el camino en serio. Sí, quizás entra, pero el problema es que no va a pegar y le pegan. Bueno, le pegan dos con la nube. Pero no está en mala posición, considerando de que se ha salido de arco de los Torrents. Y el Bomber va a pegar a un arc que no le va a devolver. Y obstruido también. Sí, o sea, si es que el arc le pega a... Ok, cantó Barrel. Yo hubiese hecho focus considerando que me van a pegar obstruido. Yo hubiese hecho bolsa izquierda, ¿verdad? ¿También? ¿Una posibilidad? Ahí también puede ser cuatro cuello. Sí, ahora sí. Ok, le toca a Vader. Sí, Vader sí, acercándose. No está mal el turno considerando de que algunas naves de Alec, perdón, no van a atacar. No, no, el Bomber también pega. Sí, pero no, quizás no pueda. Y yo no, dependiendo a quién quiera hacer Vader, porque había dicho Focus Barrel. Sí, pero para evitar iluminaras, yo hubiese... No, que quedó muy cerca. Ah, ok. ¿Rango 2? Vader rango 2 al arc, al que tiene escudo menos. Y sin pulsar, o sea, podría afectar Luminara, pero bueno, igual tiene el focus. Bueno, por los críticos de mano puede ser. A ver, vamos a ver los resultados. Luminara. Un crítico, un ojo. Ok, Luminara gasta fuerza para cambiar ese crítico a hit. Este lo quema crítico y gasto mi focus. Ok, pero sirvió bastante bien Luminara, en el peor de los casos. Uy, evadió. Qué asco. Y le cae un shield. Le queda un shield pendiente al Battalion Pilot. Llega, Luminara, rango 3. Se ha obstruido, creo. Cuidado. 3 obstruidos. 3 obstruidos, 2 contra 5 dados contra Rexler Brad. Y bueno, segundo. Sinker, creo que sí. Sí, 6 Sinker. Sí, crit, pero tiene escudos todavía. Ok, tuvo que gastar el evade. Qué malos dados. 5 rango 2 obstruido, 3 contra 4. No, rango 5. Ah, 2 hits, un ojo. Va a intentar gastar el lock. Necesita poner daño. 2 hits nomás. Bueno, he lanzado 5 en el de iluminar a mi gente. Era rango 3. Ah, sí, te debes lanzar un dado. ¡Oh! ¡Le queda un daño más! Siguen escudos por escudo. Segundo escudo que pierde Rexler Brat.
Ah, oh, le pega el torrent también. ¿Cómo está raro? Dos escudos menos vibro, pero va perdiendo más. Focus, dos ojos. Cuatro dados de Regler Rat. Dos y veis. Ok, eso sí está bien, está dentro del estándar. Quiere, quedan dos escudos. Sí. No, 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 no lo ve el genérico y pega Bomber. Rango 1 creo que es. Voy a marcar esto. Esto vamos a hacer. Cuidado, creo que es rango 1. No, no, rango 2. Rango 2 obstruido y sí, rango 2 obstruido al arc. 2 contra 3, no, 2 contra 2, 2 contra 2. Viene el Bomber. El Scimitar Squadron Pilot. Luminara. Oh, la última fuerza Luminara y no hizo nada de daño, ni siquiera se arriesga a lanzar el dado. Recupera una fuerza Luminara, recupera una fuerza Vader, me parece. Y sigue el trade dado por dado, no sé si. El Arc está en un escudo y Rexler está en dos escudos, nadie más recibió nada de daño. ¿Cuál es la condición para que funcione Luminara? Que no tiene que estar en el bullseye del atacante. Sí, sí, o sea, ahí viene Vader, quizás cambie target, pero hasta el momento el engage, los engage favoreciéndole mucho a Alec, es cierto, no está haciendo mucho daño, pero tampoco le están haciendo daño. Él ha hecho 2 de daño por únicamente 3 del lado de Guillermo. Y me parece que tienen suficiente maniobrabilidad las naves de Alec en este momento en la mesa como para seguir funcionando bien. El turno anterior vimos que Singer funcionó muy bien. Este turno también, porque finalmente le dio un reroll más a Luminara para que pueda hacer hit, pero como acá nos menciona bien Arturo, Aliaga gastó una fuerza más. Quizás hubiese podido arriesgarse a recibir el disparo obstruido y decir, ok, pierdo un escudo. No, pero, porque igual era un hit y tenía nube. Pero, si planqueabas y estaba dolido. Creo que la estrategia de Alec ahorita va por recibir la menor cantidad de daño posible. Tiraba 2 dados. La única manera que no tuviese caído era saliendo 2 focus. Si salía un evade o 2 blancos y estaba. Sí, la probabilidad de que reciba. Eso es cierto, eso es cierto. Es lo más complicado que te está dando. Pero, claro. Ahora, me encanta la posición de Vader. Creo que todos sabemos lo que va a hacer el defender. ¿Sí o no? Iban a hacer una encuesta a ver qué maniobra es la que lanza. Pero no, creo que bastante obvio. Creo que bastante obvio. Ahora, haciéndole a Alec daño a la nave que quizás en el build sea la más difícil de hacer daño. Yo pensé que el Focus Fire iría primero por el Bomber. Para serles sinceros, no esperaba que el Bomber no sufriera, de hecho no ha recibido ningún daño, casi todo apuesto. Apuesta en la maniobra del Defender. No, Vince, es bastante obvio lo que va a hacer el Defender. Sí. Creo que... ¿Qué maniobra hará el Defender, no? Uno cerrado. Uno atrás. Me intriga bastante la maniobra del Bomber, porque tiene una nube ahí bastante cerca y el Bomber, por su mismo upgrade de Barrage Rockets... podemos actualizar también las cargas, ¿no? Para hacer Barrage Rockets tiene 4 cargas y Afterburners tiene 1. Voy a poner ahí menos. Ah, no, ¿no te deja? Ah, sí. Y Afterburners también bajó a 1 carga. ¿Qué momento sí, para estar vivo? Se ve en los streams que no sí. Sabes cuántos están con cuántas sí. Cargas. Ok, ahí están. Barrage Rockets se disparó una vez. Hizo 9 daño. Afterburners se ejecutó una vez. Y ahora hay que ver lo que hacen los pilotos. Vamos a la mitad de la partida. ¿Qué? Segundo engage. ¿Por qué? ¿Vamos, por favor? ¿Qué ha hecho? ¿4 cuello? ¿Puedo golear? Sí. Es una muy buena decisión. Alejándolo de las naves que le están haciendo daño. O sea, a menos que Vader haya cerrado para ese lado. Muy buena decisión de parte de Alex Sanz. Ahí se estresa. Sí. Esa nave tiene que comenzar ir cerrando.
Focus de parte del primer gol Squadron Trooper. Se viene el otro. Cerrando bien los troopers. Ahí un poco el focus es el de la izquierda, por favor. Gracias. Barrel para posicionarse un poquito mejor. Barrel a su izquierda. Hacia la derecha le bloqueaba su amigo el Ark. Y considerando si hace el link o no. Ok, no hizo segunda acción. Va el Bomber. 5K turn. Cuidado con los yales. Interesante. No va a disparar Barrage Rockets, pero tiene que volver rápido al engage. La nube ahí lo estaba obstaculizando mucho. No es una mala decisión. Y sabiendo que las naves de Alec van a avanzar, un bank no ayudaba mucho. Ok. Estresado el Bomber por 5 Koyo. Va Sinker. Dos bank, pero creo que va a chocar. Bueno, dándole reroll a los dos turrets que están al costado. Sí. No es una mala decisión tampoco. Y tiene ataque obstruido con el Bomber. Iluminar un Dooley, 4 de frente. Quizás Luminara no te interesa tanto que ataque, necesita que sobreviva. Ahí creo que el Bomber pierde opción de disparo. Focus de Luminara. Rachel Brad. Oh. Y el Defender. Creo que no. Con 4 no iba a pasar ni a bala. Oye, ¿qué pasó? No pasó. Oh. Oh. No sé si intentó interpretar y midió mal, pero el Defender no tiene modificadores en defensa esta vez. Pero le pega uno sin modificadores. Bueno, uno le va a pegar sin modificadores, es cierto. Quizás pueda aguantar. Dos bank. No, bank. Sí. Ah, perdón. Yo hubiese intentado una maniobra cerrada ahí. Tiene lock todavía, ¿no? En el sinker. En el 2. Ah, no, tiene lock en el de arriba. Tiene lock en el otro arc. Y ahí no sé si tenga opción obstruida. Cambio lock a Luminara. Ok. Va a dispararle. Si hago focus. Ok. Un segundo force y hago barra. Uff. Yo hubiese linkeado. No, son dos fuerzas, sí. O bueno, nadie le va a disparar también. ¿De? Ok. Está obstruido. Sí, rango 3 obstruido. Okay. Rango 3 obstruido. 3 contra 5. Ok, vamos a ver lo que saca Guille. Ataca Vader. ¡Oh! Los críticos. Son dos críticos y un ojo. Y Alec ha pedido tiempo. ¡Nada! Fire Control System para rolear el otro dado y... Focus de nuevo. Son tres críticos que le cambian a Luminara. ¡Oh! ¡Cinco evades! ¿Qué? Cinco evades de mano de parte de Alec. Ahora quien tiene los dados. Sí, ahora que tiene los dados, no, esta vez es turno muy bueno de dados. Si la queda, voy a morirse. Esos dados eran para el 8, sí, Sinker sin modificadores contra Rayler y ahora sí tendría que venir algún blanco, ¿no? No, o un hit crítico, un poco estándar. ¿Qué tal? Ok, Guille también responde con dados, dados con dados. El Confraver. Saca la casa ahí, Rango 3. Del lado del arc genérico. Y un segundo. Son ojos. Sí, a ver si Sinker creo que sí, ¿no? Sí, tiene un reroll, pero necesita un poco complicado que se dé. Sí, ok. Dados con dados. Dados con dados. El gol de Squadron Trooper. Rango 3. Rango 3, 2 contra 4. Sinker. Reroll de Sinker. Focus. Focus, son dos dados contra los cuatro que han seguido.
Oh, evadiendo también. Rango 3. Uno más. Focus. Ok, son dos. Ok, ¿no tienes focus? Uno nomás. Con cuatro dados se defiende. ¿Qué tal? Oh, también sacándolos. Nadie hizo daño. Va el bomber. Va el bomber, pero ¡para! Alguien tiene que hacer daño. Acá no llego. No. La luminaria sí la ves. Puta, le puedo iluminar. Rango 3. Rango 3, pero no sé si es así. Creo que no. No, con lumino, rango 3. 2 contra 4. ¡Oh! Sí. Hit y grit. No te ven blusa, ¿no? No. No, estoy jugando con primaria. Sí. ¿A cuál? El hit. ¿Al hit? Yeah. Al, no, al hit, al hit. Focus. Hit focus. Sí, se va a evadir y. Ah, no estaba evadiendo. Ok, igual lo hubiera evadido, pero bien, bastante. Bastante. Sí, ok, bastante justo por el hecho de que haya evadido completamente Luminara a Vader y el resto también, Rexler también evadió a todos, Vader también evadió a todos. Sí, la... No. ¿Cómo focus y el cloud? Oh, también sacó dos críticos de mano y se queja de... Y Rexler debió estar muerto ahorita. Ahora, la gran desventaja ahí puede ser un poquito de que Luminara sigue con una fuerza nomás. Vader aparentemente no hace como una fuerza, está en dos fuerzas. Y la partida sigue, no se hace. De hecho, me sorprende que no se hayan hecho. Alec Aliaga, le han dicho. ¿Qué han dicho? Alec Aliaga. 5 evades. Ah. ¿Quién es? Bueno, pero el dado ha estado estándar, ojo. El dado está estándar porque finalmente, ok, sacó muy buena defensa Alec. Pero también ha sacado muy buena defensa Guille. O sea, ha sacado los dados necesarios para evadir los. Los hits. Sí, los dieles rojos eran espectaculares. ¿O sea, tu predicción de que esta partida no iba a acabar en? No, yo dije que la partida no se iba a acabar rápido. Ya quedan menos de 40 minutos. Ya hemos pasado la mitad de la partida, tercer engage. Y las naves han hecho muy pocos daños. Pero se están atacando, ¿no? El otro. Quizás un poco la desventaja de Alex sea de que no está pegando con todas las naves. No logró hacer focus fire. Hay turnos en los cuales el primer turno Luminara no pegó, el segundo turno dos torrents no pegaron, este turno un torrent de Luminara no han pegado. Entonces, mientras que las naves de Guille, salvo este turno, todas han estado pegando todos los turnos. Entonces, en cuanto a un poco como ver a fútbol, ¿no? A ocasiones generadas, Guille tiene más ocasiones generadas sobre lo que se espera en su build. El turno en el que todas las naves de Alec peguen, ese es un turno peligroso, ¿no? Y creo que esta vez sí todos sabemos que va a ser el defender. Voy a dar la contra. Es de forma de evitarlo, es de forma de evitarlo. Es inevitable. Saludo a toda la gente que nos sigue. Gracias. Vamos a recompensar su asistencia. Recuerden, con un sorteo. Vamos a hacer un dial Rosángela a los que se queden. Y gracias nuevamente por acompañarnos hasta el final de la transmisión. Recordemos un poco cómo van los daños. Va a ser dos escudos menos en Rexler y tres escudos menos en el Battalion Pilot. De momento nadie se ha sacado MOV. Esto está apuntando a Final Salvo. Arturo Sanz. Esto apunta a Final Salvo y creo que obviamente sabemos todos a quién le conviene ese Final Salvo en este momento. ¿A mí? No, jamás. Son 7 dados contra 2, 4, 10, 12. Son 4... 12 contra 7. Son 10. ¿Por qué? 2, 4, 6. Ah, no, 12. 12 dados. 12 dados contra 7. Ah, vale, un crimen, man. Rexler a 2 shields de regalar MOV. El Battalion Pilot a 2 también. A 2 más, 2 daños cada uno de regalar el MOV. Hizo 1 de frente, 2 de frente. 2 de frente para el Battalion Pilot. Aquel que está, el que está herido. Del lado de Focus para el Battalion. Los goles jugar Troopers. Sí, gracias. Es un 2 de frente más. Pensé que iba a ser un poco más agresivo porque todos sabemos lo que va a hacer el defender. Al contrario, está acomodándolo para el siguiente robo, está mirando todo. Claro, también, es cierto. Lock en el TIE Defender. 3 Coyo, un poco rompiendo un poquito la formación.
abriendo varios arcos. Sí. Scimitar, Squadron Pilot. ¿Qué pasa? Creo que sí pasó. Moviéndolo por un costado para optimizar el tiempo. Sí, sí pasó. Focus. Ahí puede ser el primer move del día. De esta partida, perdón. Uno bank de Sinker. Ok, eso explica la maniobra corta de... No, yo creo que no. Eso es lo más complicado, volar a Sinker. Sí, para que esté en flanco. Choco. Sí, no, si no hubiera chocado hubiera estado en una excelente posición. Luminara. Luminara 5 Coyo. Un poquito lejos del arc, creo que le van a gomear duro, pero creo que lo tiene en Bullseye, así que no tenía mucho sentido protegerlo. Regular Blast 4 Coyo. Sí, 4 Coyo. Uy, mira, la 2. Ese es un 3 bank a la derecha. Defender volvió a ser Defender. No, le va a pegar ahí. Lo tiene Bullseye. ¿Qué tiene debilidad? Crackshot. Lord Vader. 3 de frente. 3 de frente, Vader. Burners. Sí, justo acá. Era para perseguir hasta ahora. Última carga de Afterburners gastada de Darth Vader. Mira cómo hace tiempo. Recordemos que ese 3 es el gol de Squadron Trooper. Ambos goles de Squadron Trooper desprotegidos. Luminara en Lock, justamente Lock de Vader. Ok, va Lord Vader. Me parece que es rango 2 o rango 3. Rango 3 sin Bullseye. Rango 3 sin Bullseye. 3 dados contra 4. Oh, 2 hits. Un ojo. No sabiendo que tiene Focus. Sabiendo que el otro gol es Squadron Trooper también lo tiene de cara. No hace nada. Ok, ya está un Force, queda en un Force Vader. Force y hit y crítico. Hit y crítico, ese primer. Panic Pilot. Oh, Panic Pilot en Luminara. Ya se queda ahí. Ok, primer move del día, primero de la partida, perdón. Es un Luminara, un Dooley siguiendo el move. Sí, sí, limpio un poquito la mesa. Va a Razor Brat. Estoy pegando rango 3 absorbido. Yo otro creo que rango 3 a secas. No, dos. Ok, en ambos casos se defenderían con... no sé si el otro sea rango 2 también. Estoy decidiendo a quién... Pensando, reclamar a quién va a atacar esta vez. A Sinker, rango 2. Sí, ese... Un hit nomás. Un shield que pierde Sinker y ahora va a luminar un Dooley. Rango 3, a ver. No utilizo flash. Sí. Dos hits. ¿Dónde es que te cayó? Ah. Oh, dos evades también de mano. No, Sinker. La gran pregunta de quién ser daño, claro, porque Vader, a Vader le va a perdonar además. Ok, Razor Brat. Oh, tres blancos. El dado también abandona. El primero, rango 3 a Razor. Rango 3 a Razor, el gol de Holland Trooper. Lock. Dos hits. Pero tiene Focus. Ok, gasta el evade. Rango 2, a Vader. Rango 2, el gol de Juan Tupen a Vader, que todavía tiene el Focus. Nada. Y queda el arco.
Rango 1 al Bomber. Puede ser el Moff también de lado de Arturo. ¡Oh! ¡Cuatro hits! Uy, la comida del operador. ¡Uy! ¿Cuatro hits? Y ese es también el primer Moff. Te quedó una vida, ¿no? Sí. No, ya dos. Ah, tiene seis. Lobo. ¿Qué la pedo? ¿Qué rico? El mío devuelve rango 1 con primaria. Okay. Va rango 1 con primaria. Tiene focus el bomber. Son 3 dados contra el genérico. Focus crit y una invasión. Sin que el Battalion Pilot pierde el último escudo. Recupera una fuerza. Vader en 2 fuerzas. Luminar en 1. Y seguimos ahí en la partida. No, un poco ahí en pantalla para que vean los puntos. El Battalion Pilot por fin perdió los escudos. Sinker perdió solo un escudo. Luminara ya se dio un Moff. Perdió escudo y le cayó Panic Pilot. Luminara ahí la ven con 3 estreses. Eso es lo más complicado del Billy en ese momento para Alec. Razor Brad no recibió daño, pero el Scimitar Squadron Bomber ya se dio Moff. Le cayeron 4 hits, no pudo defender ninguno. Así que como ven las partidas, todavía bastante parejo, todavía quedan menos de media hora, ¿no? Hay que ver un poco qué es lo que pueden hacer las naves, porque ya la formación un poco como que se abrió, Sinker alejándose del resto del equipo. No sé si eran de las cosas, lo haremos luego de la partida, preguntándole a Guillermo, si es que un poco lo que buscó, porque la formación ya se separó, ya vimos el turno anterior, Sinker solamente hubiese podido ayudar a... Solamente ayudó a 2 naves, a Lark y a Luminara, ¿no? Y finalmente ahorita, como ven, los imperiales han rodeado a la República. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Recordemos, nadie ha perdido una nave, así que la encuesta todavía sigue en pie. Recordemos, Luminara en 2 de vida y el Bomber en 2 de vida, quizás los que estén más cercanos a morirse. No, coméntenos qué tal les ha parecido estos engage, qué tal les ha parecido la partida, cómo están volándolo, qué hubiesen hecho ustedes, qué no hubiesen hecho ustedes. Pueden decir, hubiese traído otro build, si quieren. Pero me gusta el tema, la carrera de daño que ahorita ha metido Guille. Si bien se siguen dando la misma cantidad de daño, lo han mitigado un poquito, ¿no? O sea, ya Guille ha salido por la nave más importante, que posiblemente sea Luminara. Y bueno, ya le ha tenido que pegarle al Scimitar Squadron Bomber como para también deshacerse de una nave más ahí en la mesa. Recordemos, vamos a estar también el siguiente lunes. Ahorita les confirmo cuál es la siguiente fecha, pero el siguiente lunes debuta aquí Susi Cantina y su ternura. Que es la... Pues buen nombre, es un gran nombre. Sí. ¿Quién es en el team de...? Es la gente de Susa Cantina, que es Pedro Pulgar, es José Gómez, creo que es Vincenzo, si me confirma, y la ternura es Luis Albuana. Pero... Ah, es son ellos 4, ¿no? Claro, pues, Susi Cantina y su ternura. 4 collo, me imagino, para el ARC, que tiene que comenzar a volver rápido. Sirve mucho el Shield Upgrade. Es cierto, no te cambia el Threshold porque igual recibe 5 daños. Pero esos críticos que hubiesen caído de Vader o quizás del Bomber si hubiese sacado, le hubiesen dolido de no tener. Sí, yo voy, dice Vince. Ojalá te esperamos acá para cuando le toque alguna de las partidas de Susi Cantini y su ternura. ¿Contra quién juegan? Es ahí, te confirmo quién es el que descansa, quién es el que sale de la partida. A ver, todos lo estamos aquí manejando bien bonito. ¿Cómo está el chat? ¿Pasó o se chocó? Pasó. ¿Pasó? No, me gustó el ESCO. Ah. Y pone el ESCO. Pasó el gol de Squadron Trooper. Esto fue en... él. Acción
va a la acción del Warhorn Trooper y es Focus. Pasó, no pasó por la nube, pero chocó con Sinker, lo cual en efecto es lo mismo. Pero alejándose un poquito de la nave que le puede hacer daño, que es el otro Battalion Pilot. ¿Dónde espera eso? Acción. Yo espero uno recto ahí. ¿Lo primero, te digo? No, pero agarrarle en rango 1. Sí, pues. Hacia el otro lado, es el. Sí, hacia allá, no hay acción porque se quita uno de los 3-13 que toque. Es 3-3 que tiene. La segunda ronda, para los que preguntaban, es primera fecha a las 9 de la noche. Pancito Superstars contra Con Mileya No Te Metas. Y de fondo, debuta Susi Squad y su ternura contra El Concilio. O sea, Combor descansa. Combor descansa el siguiente lunes. Susi Cantina, recuerden, debuta de fondo contra El Concilio el siguiente lunes. Choca, pero creo que va a chocarse con. ¿Con él? Creo que no sé si. Sí, porque me choque. Ah, no, puede pasar. A ver. Pasó y se chocó con Luminara. Muy buena maniobra del lado de. Y se estresa porque el Coyo. Se estresa Vader porque era K-Turn. Muy buen choque de Luminara, evitando que Vader le haga daño. Ok, Rexler Brad se chocó. Así que Vader pega, no le pega a nadie. Va Rexler Brad. ¿Es el rango 1 o rango 2? Yo creo que es 2. No, es 1. Ok. Son 4 dados, pero sin modificación de Rexler Rat. Y saca. Dos, ¡oh! 2 críticos, eso duele cuando tiene Hulls. Ya, quiero ver si tengo. Crackshot. Ok. Ah, sí. Quiero ver si tengo. Ok, bueno, pero igual gasto el Focus. No, ok, se me evadió todo. Ya. Se me evadió todo. Va Sinker. Va rango 2 al bomber que puede salirse. Son 2 dados contra 2. No lo va a matar. Y ahora los Squadrons Troopers y el Ark. Primero el Rexo de rango 1. 3 dados contra 3. El Loclo es él, ¿no? Y un segundo. Vamos a ver si lo tiene Sinker o no. Sí, sí tiene Sinker. Es hit, crit y. Un hit. Oh, 2 hits, un crit. Un crítico. Oh, solo un crítico. Sí, pero sigue sin regalar Moff Rexler Rat. A un shield de regalar. Él no llega. Él. Perdón, sí. Sí, el estrés eres de Vader. Rango 2 obstruido. Rango 2 obstruido por la nube del Ark al Bomber. Ay, cuatro dados. Y el bomber creo que ve a Luminara. No, creo que. No ve a nadie. No ve a nadie. Ok. Ya recuperan toda su fuerza Luminara. Recupera toda su fuerza Vader. Y ahí está la partida. No, puntaje muy cercano. Rexler Brad a un shield de ceder el Moss. Tuvo mucha suerte con los dados en ese momento. El Scimitar también muy, muy, muy peligroso su estado de salud. Se puede decir solamente está en 2 hulls. El Ark genérico, que es el Ark blanco que ven en la parte media de sus pantallas. No tiene escudos. Sinker, que yo pensé que hubiese hecho un 4 cuello para ver más rápido el turno anterior. Tiene un escudo menos. Y los Gold Squadron Troopers... sin ningún daño. Luminara un Dooley en 2 de vida. También bastante, bastante precario, bastante complicado. Pero lo bueno es que Vader está que se va. No tiene ahí que un poco reubicarse Vader. Señores, menos de 20 minutos. Y la partida bastante ajustada. Los únicos que han seguido Moff, Luminara y el Scimitar.
Ahora no tenés a Sinker porque va a estar bien complicado. Sí, Sinker se fue, pero se acerca el Battalion Trooper, que es el otro que puede ser Moff, el otro Ark. Por lo menos se acerca la trayectoria de Rexler hacia él. Hay que ver qué es lo que hace ese Ark. Hay que ver lo que hace Luminara y el otro Trooper también, porque están en una posición bien complicada para seguir atacando. O sea, lo bloquearon a Vader bien, pero sí, Luminara necesita un par de turnos más con azules. Se lo condiciona Astrobeck. Ah. Bueno, ahí sirve el R4 Astrobeck, ¿no? Porque sí. Justamente... Sí. A ver, para los que quieren saberlo, repetimos. Ronda 2, Pancito Superstars contra Combilea no te metas. Y debuta Susi y su ternura contra el Concilio. Descansa Combor, tercera fecha. Combilea no te metas contra Susi y su ternura. Y de fondo Combor contra Pancitos. Va a descansar el Concilio. En la ronda 4, Susi y su ternura contra Combor. Y un clásico por los pilotos. Concilio contra Combilea no te metas. La guerra contra el racismo. ¿Sí? La última, quizás la partida que quizás en papel puede ser la más interesante, abre la quinta fecha, que es Combor contra el Concilio en la quinta fecha. Y de fondo, Pancitos y Susi y su ternura. O sea, Combilea no te metas va a jugar las primeras 4 rondas y la última se quedará a esperar resultados. Pancitos descansa la cuarta fecha y la tercera fecha descansa el Concilio. Susi, recuerden, descansó esta fecha. Susi, su ternura. Ahí viendo estas partidas, ¿no? Era solo uno de frente de Vader. Sí, quizás la partida el turno anterior era uno de frente nomás para. Sí. Pero eso es lo que justo comentábamos, ¿no? Volar iniciativas altas te obliga a imaginar lo que el otro. Sí, te obliga a imaginar lo que el otro haya hecho. Ok, dos bank de rápido de parte del Ark, que está sin shields. Es una situación bastante peligrosa. Dos Talon persiguiendo a Vader. El Torrent, el otro Torrent se alejó bastante de la batalla. Yo quizás con el otro también hubiese hecho dos Talon para que... Con el otro Torrent. El otro Torrent se va quedando para afuera. ¿El Torrent de allá? Hizo para allá, hizo bait. Pero otra cosa es que también puede ser que esté recolocándose con el Sinker. Depende de qué sí. Es lo que haga Sinker. Ay, me asusta ese Bomber. Pero está rango 1, me parece, ¿no? Sí. 4 collo de Sinker. Sinker va a volver con toda la fuerza al siguiente turno. Sí, por eso creo que hizo el 2 bank hacia la izquierda para poder recolocarse otra vez con Sinker. Sí. Para volver los dos juntos. Hay que ver si le da suficiente tiempo. ¿Dos bank? ¿Dos cerrado? Dos cerrado. Dos cerrado azul gracias al Astromech. No. Ya. No va a pasar. No está chocado. Sí. Uy, pero creo que lo tenía en rango 1, ¿eh? Me parece. Sí, claro. Uf. ¿Qué tal la comida, Ángelo? Y se queda con un solo estrés, Luminara. Sí. Ya si en turno sale un poco más libre. Ay, pero el Bomber la tiene servida. Oh, puede ser Chavo Luminara. Pero también podría ser Chavo Rexler. Puede ser Chavo Rexler. Rexler puede haber sacrificado para pegarle, para intentar matar a Luminara. Luminara están solamente 2 de vida. Y Rexler está sin shields, ¿no? Rexler está con un shield a 1 de regalar Moff. Y Bait por full throttle. Pero creo que está en Bullseye también, me parece. Sí, creo que sí está en Bullseye. Uno Bank Vader, una maniobra tranquila. Uy, y cuando se acerca a los últimos 15 minutos de la partida, Guille podría dar el zarpazo. No. ¿Ese login es? Okay. ¿Listo? Acciones de Vader. Muy lento.
Ahí está, al costado de Vader. Me envió hace tiempo, qué malo segundo. Vamos a darle 30 minutos más a la partida. Vader porque... no pega. Rexler. Rango 2 a Oh, a Rexler Brad. Creo que tiene Bullseye. Creo que sí. Sí, en Bullseye. Oh. Master Focus. ¿Modificas algo? ¿Cuántas le quedan? Dos. Crack shot. Ok, crack shot y iluminar un Dooley. Chao. Chao. Usa su habilidad para que la gente la pueda ver en. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está moroso ahí. Me pica, me pica. Ya, ok. Sinker. Creo que no llega. Sinker no llega. Esto. El a Vader rango 2. A Vader vamos a esperar rango 2. Lock. Hit y ojo. Oh, solo un hit. Muy evadible de parte de Vader. Uy, no tan evadible. Ok, y ahora va el otro, el arc. En 2 de vida o Rexler a punto de ceder Moff. Rango 1 a Rexler. Rango 1 a Rexler Black que solo tiene el evade. Bueno, 1 va a evadir y. Oh, son tres ojos y un blanco. Sí, ahora va a poder asegurarse con esto. ¿Qué sacó de Barrage? Ese es un ojo, es un hit y. Un hit. Gasta ojo y. ¡Ay! Se dio Moff. Se dio Moff. Vamos a poner que el naranja sea el de aquí. Ya, porque ninguno tiene número. Okay. Y la partida se ha puesto bastante favorable para Guillermo. Ya sacó del mat. Ah, perdón, aquí gastó el crash también en Razor Brad. Ah, oye, acabó la apuesta, ¿no? Sí, acabó la apuesta. Murió, murió Luminara. ¡Fariseos! Bien hecho. Sí. Ya, entonces la opción fue 2. La opción fue 2. Esa fue la opción. Que demoró en morir una nave. Yo pensé que iba a morir más rápido las naves. Pensaba que iba a morir primero el bomber. Yo pensé que iba a morir primero el bomber, de verdad. El bomber está muy, muy cercano de morir. Ganó la apuesta, dice Vince. Viewer, el único que ganó la última apuesta fue Vince. ¿Cuántos puntos ganó Vince? ¿Cuántos puntos ganó? No sé, ¿cómo hacemos? Que pilla su consulta de Rosaca. A ver, consulta Rosaca la points. ¡Qué buena! Vince, por favor, pon exclamación RCP, a ver cuántos puntos tienes. Puta, me costó 20, creo. Vamos, Vince, tú puedes, cancherea. Fue el único que ganó la apuesta de que Alec y no Guille sería el primero en perder una nave. Hay que ver un poco ahora si no está Luminara para proteger las naves. Me gusta la posición del ARC. Pero la posición también considerar que está yéndose hacia el lado de Vader. Vader es la nave que no ha recibido daño. Eso. Vince está tiene 38, 38 puntos. Bien. Saludo Vince de parte de Guille que te haga el arma al cuerpo ahora que mató a Luminara. No hay crackshot en Rexler, ya no hay afterburners en Vader. Tres cargas pendientes de Barrage Rockets de un bomber que todos creímos que se iba a morir. Todos creímos la... Esta partida se juega 10 veces y el bomber muere 11. Erra. Uno bank. Aunque todos sabemos qué va a hacer ese defender. Ok, va a linkear con evade. Quédense, señores, quedan cerca de 10 minutos de partida. Recuerden que al final estamos sorteando un dial rojo como los que ven ahorita de los que está jugando Guillermo Saona de Con Mileia no te metas. De momento nomás, consiguiendo el primer punto de su equipo, así como lo consiguió Antonio Sanders en la primera fecha de hoy. ¿No? Una partida muy buena, también una partida muy ajustada contra Luis de Pancito Superstars. 5 Coyo del Bomber. Muy buena maniobra de parte de Guille.
muy cercano también ahí dice el Matt. Y vamos a ver la pantalla. Casi se va. No, no, casi se va. No, está bien. Sí. Sí. Sí, él no está, no está alineado bien la interfaz con el Matt. Me pregunto por qué no decidió one shotear al bomber Alec. Tenía focus. Sí. Ya tenía. Si bien es cierto, estaba en 2, pero tenía el focus y dependía mucho de los dados. Mira, finalmente con los dados que salieron, no le hizo nada. No le hizo nada al bomber. Con lo cual no estuvo tampoco mal la decisión en función de los dados, pero Rexler era Moff. Y la mitad de Rexler era más de la mitad que le queda al Scimitar Squadron Pilot. Y de hecho, creo yo al menos, de que si le caía un crítico a Rexler, posiblemente lo podría condicionar. Un Luz Stabilizer, un Damage Engine, un Damage Sora Ray para evitar el Full Throttle, un Panic Pilot. Y el dial azul no es tan bonito en el caso de un Defender estresado. Rango 2, 3 dados contra 2 del Gol Squadron Trooper. El Gol Squadron que no ha recibido daño, está en 5 hulls. Por ahora. Y son un hit y dos blancos. Ese hit es evadible porque tiene el bait. Crítico y rompió el lock. Sabe que uno lo va a evadir fijo con el bait. Oh, focus para... Y bait, y entró hit y crítico. ¿Qué crítico entró? Wounded pilot. Wounded pilot. A ver, vamos a. No, no sé. Está acá. Wounded pilot. Uy, los críticos. Shield. Bueno, un shield sería Moff, Rexler Brat. Ah, rango 2 a Vader. Y rango 2 a Vader. Un crítico. Un crítico para Vader que tiene muy poca fuerza ahí. Gasta un force. Ok, Vader igual sin force ahorita. Y el otro no llega. No. Ah, no, se asustó. Este... Sí, rango 2. Uy, rango 2 al gol. Ah, pero tiene un evade. Está en 2 de vida. Bueno, 2 de mi bait y nada. Listo. Vader recupera una fuerza. Y quedan poco más de 5 minutos. Quedan una buena ronda. Rexler ya se dio Moff. Le quedan solamente 3 hulls. Sí, Vader recupera una fuerza. Muy, disculpen. Muy concentrados ambos pilotos. ¿Qué le pasó a Lumi? Nos preguntan por ahí. ¿Murió? Murió, gracias Joe por sintonizarnos. Luminara fue la primera nave que murió. Y la única, de hecho, porque las demás naves todavía siguen en mesa. Gol Squadron Trooper en 2 de vida. Gol Squadron sí. Trooper en 3 de vida. Ha conseguido move nada más. Sí, el otro con Wounded Pilot. Los ARCs con todos los hulls intactos. Sinker perdió el escudo de Shield Upgrade. El otro ARC ya perdió todos los escudos. Scimitar Squadron Pilot con 3 barrage pendientes, pero únicamente en 2 hulls. Rexler sin escudos y Vader entero, pero ya no tiene burners y ya no tiene casi nada de fuerza, solo tiene una. Y muy, muy ajustado, muy ajustada la partida, ¿no? Los puntos ahí los pueden ver, ¿no? Esperemos que también no nos hayamos quinceado. Creo que sí están los puntos. ¿Dos bancos? ¿Uno banco o no? ¿Uno de frente? ¿Dos van? Okay, uno banca el blanco y el bomber. No. Uno banca el blanco. Es azul. Perdón, es blanco. Ah, ya. No, recuerden suscribirse, señores. Vamos a estar con ese torneo. Son 5 fechas de grupos y los 2 mejores equipos van a pasar a la gran final. Gracias. Ese torneo por equipos. Por el lado de Con Mileya No Te Metas, Guillermo volando al Imperio, eligiera sus pantallas. Por el lado de Combo Squad es Alex Sanz, quien está al lado derecho. Y más temprano, Toño de Concilio le ganó
a Luis de con Mileia, perdón, de Pancito Superstars, ¿no? Y Wounded Pilot. Tira el dado por Wounded Pilot y oh, el día lo engañó ahí, se estresa por el Wounded Pilot, asegurando el eBay porque pudo haber intentado asegurar el barrel ahí. Uy, intentando todo con Vader, el único piloto que no ha cedido Moff y barrel hacia el lado de Vader. Y si sí entró hacia atrás, barrel rojo. El bomber. Uno de frente. De parte del bomber. Hay un este descuidado en la mesa, no se confunde de quién es. Al lado del bomber. Del creo que es del sí. Ok, Sinker va. Focus de parte del bomber, que todavía le quedan 3 barrage. Se fue, ese sí no quiso ir por Vader. Es una maniobra roja. Pero le da reroll a las naves. Sí. Parece sí. Que 4 coyos del otro. Sí. Quedan poco más de 3 minutos. Ahora, bien que interesante el hecho de que vaya por Vader, porque Vader, como mencionamos, solo tiene una fuerza. No tiene burners. O sea, en caso de una maniobra cerrada o de frente, no va a poder escapar. ¡Oh! Se escapó, creo. Sí, se escapó muy bien, Guillermo. Pero dudo que se escape igual del disparo del ARC, porque... ¿Con acción a Focus? Focus. Y gastó un Force para hacer un barrel. Gastó un Force para hacer barrel. Ya, sí, sí. Ok. Para posicionarse mejor, ya tiene el Focus para la defensa. No llega Rexler. Creo que no llega. ¿O sí? Ah, sí llegó. No llegó al de acá, ¿no? No, solo él. Va al que está dañado, al que está en 2 de vida. ¡Oh! Hit, crit, hit y. ¿Cuánto le cayó? Evadió todo. ¡Oh! Evadió todo. Sacó 2 y veis y un ojo. Sinker rango 3 bueno, del bomber. 2 de vida, puede irse. Oh, no se va a ir, es un hit nomás. Oh, le va a ir también. Van los iniciativa 2. Pide rango 2. Sinker. 2 hits. 3 hits. Vader entero todavía. Oh, va a estar Focus. Sí, va a estar pero bastante fuerte. Seguro que pudiese va a ir, lo tenía el Focus ahí. Vale, sí, mi 3, bomber. Sí. Barrage. Le quedan 2 cargas de barrage con las que está gastando. Y creo que el Gold Squadron Trooper. 2. Puede irse. Oh, posiblemente muere. Oh, crítico, ¿y es? Weapons failure. Weapons failure, no muere. Uy, le pasa. No, queda última ronda posiblemente porque quedan 40 segundos. Entramos a la última ronda. No, que ya entramos a la planificación. O sea, ya está en la última ronda. Señores, última ronda, así de ajustado está. Pudo haberse ido, el trooper pudo haber regalado más puntos, pero está en 1 de vida. Con Weapons Failure. Vader ahora está en 1 de fuerza porque gastó una fuerza el turno anterior. Rexler Rat ya se dio mofta en 3 hulls. El Squadron Bomber. Dios mío, una muy buena partida que están dando estos dos pilotos. ¿No? Está para cualquiera. Está para cualquiera. Están ajustados en todo. Sí. Muy buena partida, recordemos un Gold Squadron Trooper que pudo irse con Weapons Failure en un hull, o el otro Gold Squadron Trooper que a un hull de ceder el Moff está con Wounded Pilot, eliminaron Dully y se fue, Sinker perdió el Shield de Shield Upgrade, y el otro Ark ya no tiene escudos. Bomber en 2 de vida y 2 Barrage, y el Rexler sin Crackshot y con los 3 hulls.
¿qué van a hacer? Sí, se larga. Se larga. Acción. Ah. Acción y bait. Ya estamos en la última ronda y bait y Bonded Pilo dado, aunque no va a afectar mucho, por lo cual tiene que lanzarlo. Ahora no. Ahora no, entonces estresa. El Ark. Voy a intentar ir por Vader. Vader tiene que hacerle 3 de daño para ceder, buscar ese moff de Vader. Lock en Vader, justamente. ¿Sí? No lo suelta ahí, ¿no? Sí. Uy, cuidado. ¿Y pasó? Sí. Pasó. Focus de parte de Sinker. ¿Qué? Drexler Blatt. 5 se choca. Ah. Yo pensé que iba a ser una manera más corta sabiendo que Sinker avanzaba. Sí, al final, bueno, pero ya se dio puntos. Sí, bueno, ok. Pero no sé si Drexler llegue a atacar y no tiene modificadores ahí. ¿Ese lock de quién era? El de Sinker, ¿no? Ok, ya no importa ahorita. ¿Y Lord Vader? 3 Bank intentando huir. No, porque no tengo loco. Te he puesto que le pega con un dado y lo mata. Sí. Y ese lo cuidado, que es el que lock de Sinker. Ok, Vader no pega, va Rexler Brat. Señores, atentos, última ronda. No llega. No llega. Ya, marque él. Ya, va a marcar Sinker. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Ya acabó la partida. Estamos en tiempo extra. ¿Llegó? No. No llegó. Gracias, 4. Ok, va Sinker entonces. Rango 1 al bomber. Rango 1 al bomber, 3-4-3, sí. Oh. Focus y cae uno. No va a morir y. No, está plano. Está plano. No, pregunto, ¿no? Ya, te queda uno de vida. Ok. ¿Dan tus dos? Ya, él. Rango 2. Rango 2 a Vader. Rango 2 a Vader. Lock. Ah. Oh. Rango 2, ¿no? Ya, sí. Ya te pregunto, cacho. Adiós. El Golf Armor Trooper. Rango 3. Como en Pomfeiro es un solo dado. Nada, Sinker creo. No. Y va el Bomber. Casi de pine. Con su. Está la regla de 3. Acá. Ya, ok. Solamente para ver si hay. No, no hay Bullseye. No hay Bullseye. Es el penúltimo Barrage Rockets, pero no hay Bullseye, no hay reroll. Le queda uno, normal. No, no. Son 2 dados, se va a rush. Ah, sí, perdón. Ya, y acabó la partida con Guillermo a 58 puntos y Alec en 60 puntos. El punto se va para Condor Squad, señores. ¡Qué partida! Era para que lo mates. ¡Qué partida para ambos pilotos! A 2 puntos, Alex se lleva la primera victoria para Comor Squad. Muy buen el choque contra Rexler. Rexler se abrazó mucho y si hubiese matado al Bomber, hubiese asegurado la victoria. De lejos ahí le ayudó ese dado de defensa más la acción de Evade, que hizo, pues si hubiese hecho focus, se moría. Y también tiene que haber matado al Gold Squadron para haber ganado, pero... Sí. Y estaba, si desde el turno anterior estaba con 2 puntos. Así que un punto para Concilio y un punto para Comor Squad. Muy buena partida, sí, muy buena partida, ambos, ¿verdad? Felicidades a ambos, felicidades a Luis y Toño que se han quedado. Bueno, Toño tiene que quedarse porque es su casa, pero gracias a Luis por quedarse acompañándonos. No, y también a Arturo por acompañarnos. Sí. Si no viene Alex, no sería empate. No, entiendo que sea 58 a 60.
De hecho, lo que está aquí, si no lo podemos corroborar, déjanos ver, bueno, esperemos que no nos hayamos equivocado, porque esta vez lo hemos copiado directamente del... ¿Pero los puntos están actualizados? O sea, se supone que sí. O sea, lo hemos sacado del JASP. El JASP, en teoría, ya está con el punto actualizado. Pero si no, lo volvemos a armar aquí y nadie debería de asustarse. Estoy dando 41 el Defender. Y la mitad del Bomber. La mitad del Bomber queda 37, 38, 19. 60, pues. 60. Iluminara es 44 puntos. 43 ahora. 43. Sí, vamos. Ah, no, 45 con... vamos a armarlo acá, no hay apuro, ya acabó la partida. Bueno, no sea apuro, porque es medianoche, tenemos que irnos un rato. Ver en 67 puntos, bueno, Force Power no tiene. Tiene el Modification, que es Afterburners. Y tiene su sensor, que es Fire Control System. Ok, 75 puntos. No sé para qué lo armo, si tengo que armar los otros. Porque el de... Está Defender Rex. Sale con 200 puntos, está bien. ¿Cómo vas a usar tu Yorish 200? Está limitado a manera finita. Ok, y falta agregar aquí un Scimitar Squadron Bomber. Porque varias veces me he chocado con una que no puedo pegar también, o sea. Claro, pero no hay. O sea, la idea es que la maniobra quede como tú esperes. ¿Te choquen o no te choquen? A ver, y el Scimitar Squadron Bomber es 29 puntos. Y a este le vamos a sumar el Barrage Rockets, que subió de puntajes a 8 puntos. O sea, el build de Guillermo está en 194 puntos. Y la calculadora es la mitad de este más la mitad de este. Son 60 puntos que hubiese destruido Ale. Que hace destruido 60 puntos Ale. Ahora vamos a crear el otro, que es el de la República Galáctica. Ahora lo mismo que lo coquemos. Es el ARC. No, tienen Sheila Grey. Tienen Sheila Grey los Sinker. Sí. Iluminar con Arpor y eso con Calacas, ¿no? Con Calacas, puta, si lo hubiera hecho, no, más para acá. Vamos a ver, ojo, para confirmar, sus 5 es 58 puntos. El ARC es Battalion Pilot, 42 puntos. Modification. Sí. Cualquiera de los dos le hacías un daño. Sí, no, pues, nada, pues, sí. Battalion Pilot. ¿Sabes dónde me he iniciado? En un engage no gasté el eBay de. Cuando me atacó Luminara, la segunda de menos. Y ahí mismo. Sí. Quizás esa. Eran 5, porque era rango 3. Y yo tiré 4. Sí, podría haberme dado cuenta con el Pelt y la guía. Pensate, no lo voy a ir. Es que si pones el Chile, es que me. Pero está bonito el build, ¿no? Ah, no, sí, pues se ha rayado el esto. ¿Sí? Sí. Están también la corrección. No sé qué ha pasado con el jazz que le hemos puesto, que está rayando el puntaje. El otro, espera, el... No se dio puntos el otro gol Squadron Trooper, se quedó entre vías. No, está bien. Entonces, ha destruido dos. No, o sea, un gol Squadron Trooper no actualizó, no se dio MOF, solamente se dio uno. Entonces, uno se dio 13 puntos, el otro se dio 45 puntos, son los 58. El gol Squadron Trooper son 5 vidas. Entonces, uno se quedó en 3 y ese no se dio MOF. Claro. Es por eso que se destruyó 60 puntos Alec y 58 puntos destruyó Guillermo. Nos han hecho dudar. Sí, porque 71 puntos que están mencionando en el chat es si hubiese cedido MOF, claro, el segundo gol Squadron Trooper. Se quedó uno. Se quedó en uno. O sea, por 2 puntos Combor se lo lleva. Así que bueno, sintonícenos la siguiente semana cuando... Tiene que ser sorteo. Ah, no, sorteo, perdón, el sorteo, sorteo. Con toda la gente que se quedó hasta ahorita. A ver, ¿cómo es, operario? Espérate, vamos a ver si... Esto ya lo estamos sorteando dentro de la rifa, es el premio mayor para aquellos que nos colaboren, para nuestra bolsita de viaje, para comprar algo para tomar, para comer allá en... Cuando vayamos a Buenos Aires, la bolsa de la rifa son 5 de estos diales, pero hoy, por estreno, y agradecerle a todos los que nos estamos, son todos, pero en agradecimiento a todos los que se están quedando con nosotros hasta tan tarde, vamos a sortear uno a todos aquellos que se han quedado. Así que nuestro operario va a decir cómo es que tienen que participar. No se vayan todavía, quédense unos segundos, por favor. Y gracias a todos nuevamente por haberse quedado con nosotros en esta... La primera fecha de la primera Rosángel Stream Cup. Punto para Concilio, que derrotó a Pancito Superstars. Punto para Combor, que derrotó con Mileya No Te Metas.
Y justo estos dos equipos que hoy día no les fue tan bien van a enfrentarse la semana que viene. Abren fecha. Pancito Superstar contra Comileia, no te metas. Y en segunda fecha, el Concilio, que hoy día salió victorioso en la primera partida, se enfrentará con el debut de Susi Squad y su ternura. Recuerden, los pilotos no... Ay, caramba, ¿se fue uno? Los pilotos no pueden repetirse. Los pilotos hoy día vieron, por ejemplo, a Guillermo jugando por Leia, gracias. No puede jugar la semana que viene, justamente para buscar que regresar en la final, promete Guille. Pero sí puede jugar en la siguiente. O sea, no, claro, juega una y juega en la fase de grupos, que cada equipo juega cuatro partidas, solamente pueden jugar dos. No pueden jugar de manera consecutiva. O sea, si Ale jugó esta, podría jugar la tercera o la cuarta, pero no puede jugar la que viene. Dios. No le des bobo que... No puede jugar tres. Y no puede jugar... Claro, pues, salvo la final, claro. Pero podría ser. El Vile es muy duro. Hay que reconocer, ha habido momentos en los cuales ha tenido muy buenos dados, hay momentos en los cuales ha tenido malos dados. En la final, la última, el dado volvió. Y estaba pareciéndose a la final del All-Star, pero... Sí, no, esa yo pero dije... salieron buenos dados. Dije, saca un evade, más el otro evade, y sí, y muy, muy fino ese último bullseye en el que no quedó. Yo de acá pensé que estaba en bullseye. Sí. A ver, escriban algo, por favor, porque el bot, hay un bot que va a hacer para el sorteo. Los va a detectar, así que por favor escriban algo, saludos. Es como el bot de GD. Sí, el bot, no, que el bot de GD es a mano, pues. A ver, no detecta el bot, ¿no? No detecto. Ya no hay sorteo entonces. No, shh. Sorteo, pide, escriban algo. Pero, ¿qué pasa con el bot? No sé. Porque eso sí, hemos hecho este bot para el sorteo. Si no, pongámoslo en un Excel nomás y... Creo que lo leo. ¿Lo leo? No, porque ahí el eligible users es el que sale acá a la izquierda. ¿Pero no hay forma de agregarlo manualmente? Lo hacemos manualmente nomás. O sea, agregarlo manualmente y que el bot saque eso. ¿Qué? ¿Para ingresar a la gente? Sí, para ingresar a la gente. No, es antes porque ya estamos... No, lo ponemos en Excel o algo así nomás. No... Seguramente el bot está detectando que está azote, no conectado. Sí, el bot y el filtro anti-azote está. Para que no digan que no queremos justicia entre todos. A ver. Mientras nuestro operario nos ayuda un poco con la tecnología. Ahí está poniendo. Sorteo. Ok, y... No sé. Quiero probar. Ya, ¿quién escribe? ¿Quién escribe quiere premio? Vamos a ver. Everyone, a ver, todos los que están ahí. 2-0. Dale 2 minutos. A ver. Ojalá esto funcione. 3 minutos, ¿eh? Ya, 3 minutos. A ver. ¿Qué tiene que escribir, Ángelo? Ahí está. Vamos con más tecnología. Tiene que escribir... Quiero premio todo junto. No les costará Los Ángeles Points. Y escriban, tienen 3 minutos, por favor. Así que escriban, por favor, todos los que están conectados. Escriban la palabra, quiero premio, sí, la palabra. Sin espacios. Todo junto, por favor, a ver si es que el bot los detecta. El bot te detecta. Sí. Quiero premio. A ver, quiero premio. A ver, ¿el bot lo está detectando, Ángelo? Debería, ¿no? Como todo minúscula. No, todo minúscula. Vamos a ver el bot. A ver. A ver. ¿Cómo vamos con eso? Si no, ya apuntamos los nombres en papelito y... ¿Quedan ustedes también, aprovechen? Sí, acríbanos todos ahí, el sorteo. Ya, ahí está. Listo. Luciano Bota, César Mimbela está en el sorteo, José Gómez también está en el sorteo, Matías Oteiza también en el sorteo, Luis Alguana también, gracias por no streamer hoy, bien. Vincenzo, se lo lleva a ver, sorteo. Hacia ojos cerrados, pues te lo mereces. Sí. Bueno, de hecho, solo una nave murió. Solo una nave. Sí.
Sí. Pero es el tema cuando tienes una detalle muy pesada como Rexler, ahí le cayó. No, pero Rexler aguantó con puta todo el sí. mundo. Así que ya, recuerden, desde que lanzamos, eran 3 minutos. Carlos Marco también me para eso. Antonio Sandra, ¿para qué te metes tú, Paloma? Pues acaso, creo que lo oye, no. Oye. Ya, te sale Antonio lo. Si salgo yo, lo sé dónde lo presentes. Acá, tú. No se resolvió, te sale Antonio. ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda un minuto. Está participando Renato Flores, Renato Flores, Carlos Barco, Luis Zurita. Joe, Alberto Aguirre. Sí, si sale un Rosaca, se vuelve a sortear, ¿no? Oye, vemos nosotros. Y no salgo, yo no salgo. A ver, bájalo un poquito. Alison Polo también. Está César Minvela. No, si sale un Rosángela, lo sorteamos nuevamente, ¿no? Es de nosotros. Palomas. Si nos dan palomillas. A ver, queda menos un minuto, señores. A ver, deja con quién más están ahí. El Fusbot. A ver. 35 segundos. Pero baja un poco más, porque no he visto. Si está ahí algunas personas. Bájalo un poquito más, se puede bajar. Arturo. ¿No estás, Arturo? No me quiere bot. ¿Tú, Alex, también te has metido? Pues si te quiero preguntar. ¿Tú, Luis? Sí, Luis está, Luis está. 20 segundos. Ya, si sale Antonio, se lo lleva a Arturo, listo. Sí está. Está ya. Ya. Y si sale Renato, se lo va a sortear. Ya, me parece más justo. Pero sí creíste. ¿Ah? Sí creíste, creo, premio. Sí. 5. Sí, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es. Winner Drafter es. ¿Alison Polo? No, a ver. Lo... ¡Sí! Alison Polo. The winner of sorteo de Alice, Alison Polo. Ahí está. Eso fue el bot. Justo la última que se escribió. Sí. Bueno, es la suerte. Así que. Sí. Ay, ¿qué tenemos? Ay, que se caiga el nuevo dial. Ay, ¿qué quiere hacer, no? Es el nuevo dial. El dial que vamos a estar rifando. Pero en este caso se lo ha ganado Alison Polo. Sí. En la rifa estamos sorteando un set de 3 unidades. No, de 5. Ah, de 5, de 5 unidades es. Es especial porque. Sí, solamente sí, se ve un poco naranjado. Se ve un poco anaranjado, pero en realidad es rojo. Numerados. Sí. El 1 al 5. El de acá luego... es el número. No es la letra A. La letra A la que se ha llevado Alison. Ah, de Alison. También sí de 3. Ah, de Alison. Sí. Ah, y tenemos sets de 3 a la venta. Sets de 3. Tenemos del 1 al 3 y del A, B, y del a, a la C. Sí. ¿No? Por si quieres dos sets diferentes y no. No, que no, no quieres vamos que a repetir. Hacer dos seriales. Ahora ves, no, no. Chino debemos hacer. No, chino. Bueno. Felicidades a Alison. Gracias a todos los que se han quedado hasta. Hasta estas horas de la noche para seguirnos. Y con nosotros será hasta el lunes que viene. El próximo lunes volvemos. ¿Sí? Que estén atentos a las redes sociales para las fechas que vienen. Uh-huh. Para los pareos y para los precios de los diales que vamos a... Sí, porque vamos a comunicar por nuestra página de Facebook cuál es el precio para los paquetes de 3 diales. Sí, cómo comprarlos, cómo... En la rifa, no se olviden. Sí. Sí, nos pueden colaborar con la rifa, de verdad. Recuerden, bastante. Primer premio son... El primer premio es la bandeja de las reglas imantadas. Segundo premio. Segundo premio es la regla de rango 3. Y tercer premio, este paquete de 5 diales. Cuarto premio, 30 Rosángela Points. Ah. Quinto premio. 20, es, 20 puntos. Premio honorario, que Hugo los lleva a la Rosa Norte. Agüita de baño de guille. Agua de. Agua de. Pero de guate. Agua de guate guille. Mañana sale la publicidad. Y su besito de IAPA. Bueno, ha sido todo por hoy. Listo. Nos vemos. Chao.